Pero continuamos en Plaza Mazari entrevistando a los navegantes y pilotos como tal cual, en un evento que ya no tarda en iniciar. En un momento escucharemos el rugir de estos motores, un evento de regularidad que van con tiempo como tal cual. Y bueno, tenemos a Fernando Valle Jr. y a Fernando Valle, que es Fernando Valle Jr. es el navegante, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para iniciar esta carrera? ¿Es la primera que van a tener? Pues la verdad no, de hecho ya es la tercera fecha que corremos y pues vamos progresando poco a poco. Perfecto, un Ford Ka modelo 2001, ¿qué tal tu unidad? ¿Qué nos puedes platicar de ese automóvil? La verdad jala muy bien, no tiene fallas mecánicas y pues no tenemos problema alguno. Oye, como navegante, ¿ya conoces la ruta que van a llevar? Sabemos que es de regularidad, deben de llevar un tiempo regulado como tal cual y cumplirlo en tiempo y forma, ¿pero ya conoces la ruta? La de Huajuapan no, he corrido la de Ruta del Mezcal, pero la de Huajuapan es la primera vez que la corro. Bueno, pues en lo personal te deseamos suerte. Yo no he corrido para allá, pero hemos ido para allá. No es muy complicada la ruta, pero enhorabuena y muchísima suerte, Naye. Por cierto, ¿cuántos años tienes? 16. 16 años, ¿en qué momento decidiste entrar a los rallies? Desde hace mucho tiempo, tiene como unos 5 o 6 años. Ah, ¡qué maravilla! Oye, pues te auguramos muchísimo éxito. También estamos con usted y dígame, ¿ya está preparado y ansioso para que inicie el banderazo? Ya, nerviosos y ya puestísimos, ya queremos salir ya. Nos faltan unos 15 minutos, pero ya estamos listos. Súper preparados, me imagino, con mucha anticipación. Claro que sí, mentalmente, físicamente estamos bien. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted que practica o participa en estos rallies? Aproximadamente unos 15 años ya tenemos corriendo ya. Toda la experiencia. Pues bastante, y yo inicié como navegante en los rallies nacionales con un amigo que es piloto, Orlando Ora, y ya de ahí pues yo seguí con él y ahora con mi sobrino corriendo, preparándolo para que corramos unos regionales y nacionales. Excelente, pues muy bien, oye, pues les auguramos muchísimo éxito. Igualmente, como dice Gustavo, me imagino que la ruta pues ya la conocen y bueno, pues también hay que hacer una invitación a todo nuestro público que le guste los rallies, que en un futuro pues se anime a acercarse con ustedes, ¿no? Claro, eso siempre se les ha invitado a todo el público, tanto a los rallies de regularidad como a los rallies que también organizamos en Oaxaca, que es el Sierra Juárez, el Montañas, el Paso de la Panamericana, que también se unan a esos rallies que son muy bonitos. Ya la mayoría de la gente que llega ya sabe todas las condiciones que hacen, ¿no? Porque son rallies con mucho peligro, ¿no? Entonces, pues sí los invitamos a otros clubs a que se unan a este tipo de rally, que con cualquier tipo de carro no tiene que ser de jaula, muchas especificaciones que piden en los de velocidad, ¿no? Entonces aquí pueden emprender y salir nuevos talentos para Oaxaca, ¿no? También pues que vengan como porra, ¿no? Como debe de ser, con la matraca y toda la familia. Con todo, claro que sí. Ahorita pues estamos en este rally y esperemos que nos vaya muy bien. Si me permites, quiero dedicarle este rally, bueno, queremos a mi señor padre, que está un poquito delicado en el seguro, y se llama Fernando Valle, pero él lo conoce más como Don Salimoy, las píldoras de Salimoy. Pues va dedicado también pues todos los compañeros de aquí de MBM Deportes, un gran saludo, que se mejore y muchísimas felicidades. Pues gracias y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias a ustedes, Gus. Continuamos. Bueno, pues de verdad tenemos bastante trabajo el día de hoy, así es que mandamos un saludo y enhorabuena a la familia Fernando Valle. Gracias, estamos pendientes.